momentos de pánico esta mañana en París. Durante lo que fue una rápida reacción, la policía consiguió detener con balazos a un hombre quien, armado con un martillo, los atacó a las afueras de la conocida Catedral de Notre Dame en París, donde había aproximadamente unas 2.000 personas presentes. Bueno, es que la policía confirmó que uno de sus hombres estaba ligeramente herido en la cabeza por un golpe de martillo. El incidente está siendo tratado como un posible ataque terrorista. Notre Dame, como ustedes saben, es visitada por cerca de 14 millones de personas al año y es la atracción turística más popular de Francia hoy en día. Y bueno, París está bajo alta seguridad ante una serie de ataques extremistas islámicos en los últimos años. Y José Gonzalo, de la mesa de Breaking News de Univision.com, nos acompaña como siempre. Nuevamente, José, ¿cómo estás? Nuevamente, José, ¿cómo estás? París parece que pueda ser bueno, el escenario de un ataque terrorista. Al menos la fiscalía lo está investigando para ver qué es lo que ha pasado. Estabais hablando que ha quedado mucha gente atrapada en Notre Dame. Lo último que sabemos es que ya las autoridades han comenzado la evacuación de forma ordenada para que se puedan salir y comenzar ya, bueno, pues a continuar con todo lo que se está haciendo allá en París. Pero cabe mencionar que esto no ocurrió adentro de la catedral, sino al lado de un cuartel de la policía que está... Efectivamente, fue en los alrededores de la Catedral de París cuando este hombre, parece ser que armado con un martillo, golpeó a un agente y uno de sus compañeros le disparó. Lo que sabemos por ahora es que esta persona, este agresor, se encuentra herido, ha sido trasladado al hospital. Se desconoce quién es y cuáles son las motivaciones. Herido de bala, por supuesto, y además decían las primeras informaciones que traía una mochila, que de la mochila aparentemente sacó este martillo con el que golpea a la policía. Vamos a tener que esperar todavía los resultados de esa investigación, porque como sabemos, siempre en estos casos salen muchas informaciones y hay que esperar a ver qué nos dicen para que se confirme todo esto. No sabemos. Está Francia, como comentabas, en máxima alerta. Por supuesto. Recordemos que hace nada, hace un año, hace dos, ha sido el escenario de los ataques a Charlie Hebdo. También claro, tuvimos los ataques en París que murieron más de 100 personas. Y después, el año pasado, vimos este camión que atropelló en Niza y dejó 80 personas muertas. Perfecto, José, te agradecemos. Y ahí tenemos para ustedes imágenes en vivo de lo que fue este incidente muy cerca de la Catedral de Notre Dame. Por supuesto que seguiremos informándoles de lo que ocurre. Y fíjate que varios usuarios en redes sociales con el hashtag Notre Dame se pronunciaron sobre lo ocurrido. Aquí, algunos de los mensajes para que ustedes puedan leerlos junto a nosotros. Y también me dicen que con el hashtag París fueron los hashtags más sonados durante esta mañana. Bueno, algunos de ellos dicen lo siguiente: estamos atrapados en la catedral, algo está sucediendo afuera y no sabemos lo que es. Se escuchan sirenas de la policía, por supuesto, con ese hashtag Notre Dame. Bueno, estamos revisando uno de los que hemos separado para ustedes. Vamos a revisar el siguiente, Kenny, please. Sonaron como dos disparos y olía a polvo. Policías por todas partes mientras las multitudes huyen. Estoy viendo a la escuadra de la bomba ahora con el hashtag París y con el hashtag Notre Dame. Y cerramos con este que asegura todos estamos a salvo. Y también en redes sociales ha estado circulando una fotografía que llamaba mucho la atención de todas las personas que estaban adentro de esta catedral. La mayoría son turistas con las manos arriba cuando entra la policía y por supuesto que levantan las manos para asegurarse que no tienen ningún arma para poder atacarlos a ellos.